The upper stage of the rocket triggers separation. Orion's jets fire to turn it into the proper position to re-enter Earth's atmosphere. The matter happens now. We're coming in 75 miles above Earth. The spacecraft enters the atmosphere. We're now traveling more than 20,000 miles per hour. There's a moment of amazing communications and overcome plasma surrounds the vehicle as it moves towards the moon. The plasma reaches temperatures of 4,000 degrees Fahrenheit, almost twice as hot as molten lava. This may be the most dangerous part of the flight. Mission Control is monitoring all the data from the spacecraft and then Orion is on its own. Orion is inside a fireball. Onboard systems ignite jets to keep the ship pointed correctly, so a specially constructed feature is the electrical. This is the largest shield of its kind ever made. Orion's computer is made with space capsule bank like an airplane, securing precise path for the landing site. Even though it's slowed from 20,000 miles per hour to about 300 miles per hour, we're still traveling amazingly fast. Tierra y son diferentes porque la atmósfera es diferente al universo para que ellos sean diferentes. Yo hice un análisis alguno de que si fallaba un paracaídas o fallaba dos, si era posible todavía la caída con seguridad. Once fully engaged, this canopy would cover an American football field. It takes parachutes this size and strength to slow our descent to 20 miles per hour, and then splashdown. For this first flight, we're not astronauts inside, but we still have some very precious cargo. The flight data from this mission is stored inside the Orion spacecraft. While our flight might be over, there is still a lot of work to do. Onboard sensors recording every detail from the launch. Flight tests are difficult and complex, but they give us confidence that the systems we have designed work under real flight conditions. It's great to be a part of this first space flight for Orion, and we're looking forward to seeing the new chapter of the space exploration. Como dije, en diciembre 4 es donde van a hacer esta misión. Y aquí, como ven, son como los diferentes sistemas que están tratando de hacer pruebas, propulsión, el medio ambiente, aviónica, sistemas robóticos, sistemas para interfase con humanos. In situ resource, no es esta misión, pero es donde hablo de que tratar de ir a la luna y usar el regolito o algo para crear el combustible. Systems engineering es como el sistema que conecta todos estos sistemas para que funcionen en unísono, ¿no? Operaciones es como lo que hace Houston Mission Ops, navegación y comunicación. Esa es otra, como los caminos que son necesarios o las lo que tenemos que saber de las disciplinas que son necesarias para llegar a estas misiones. De hecho, hay otra slide más que dice lo mismo, pero con fotos. NASA, Houston, JSC se encarga, se especializa en aeronaves y entrenamiento, planeación de misiones, simulaciones, y también en caso de fallas, han visto la película, ¿no? Que en Houston tenemos un problema, entonces, y luego están los ingenieros atrás de la tratando de resolver. Esa es a lo que se refiere.
análisis de diseños, integración de elementos, no solo de sistemas de hardware, pues sistemas de software, y modelación, pruebas y análisis. Muchos problemas se pueden resolver con análisis, pero hay unos que es necesario la prueba, y precisamente la prueba que va a pasar en diciembre para probar sus sistemas. Y como he dicho, telemedicina, es necesario ejercicio, porque cuando estamos en el espacio perdemos densidad de nuestros huesos y se quiebran. A nutrición para funcionar bien. Behavioral health es de psicología, porque imagínense una cápsula astronautas por meses, es la tensión psicológica, no estar con alguien tanto tiempo en un sistema tan claustrofóbico. El medio ambiente y protección de radiación. Yo trabajo en este departamento de robótica. Este es un prototipo también de un robot. Es tan grande, parece como un carro, y aquí caben dos o tres personas y pueden vivir ahí adentro y salir y explorar. Aquí no se ve, pero hay un, pueden salir por atrás con un traje de astronauta a explorar. Si esto fuera la luna, ellos saldrían y no vuelven a entrar. Y el robot tiene seis ejes, no serán nosotros tres, pero independientes, pueden moverse en cualquier grado, se sube, se baja. También este es de nuestro grupo, es el Robona, le llaman. Está tratando de hacer los astronautas ahora salen afuera de la estación espacial para hacer mantenimientos o lo que sea, pero es peligroso y toma mucho tiempo. Tienen que ponerse el traje, y luego tienen que presurizar, y mucho seguridad, y lo sale. Cuando regresan, igual, no, más tiempo. Y de hecho, no sé si se dieron cuenta del posible accidente que iba a pasar con el astronauta italiano, que hubo agua en su traje. Y entonces, para ese tipo de misiones riesgosas, se trata de desarrollar un sistema de un robot que pueda salir y hacer eso. Y sería más rápido. R2D2. Sí. Y son esas unas de los retos, ¿no?, que existen para solucionar, y solo unos, hay más. Y estas son las, como ya había dicho, hay 10 centros, pero Houston se especializa más en estos, que son astronautas, aviónica, estructural, donde Juan trabaja. Yo trabajo en software y robotics, propulsión y mecánicas, planean las misiones cuando van a planetarias. Este es el slide que les había dicho de todas las lo que es necesario, el camino de todas las tecnologías necesarias para llegar a esta misión a la Marte. De hecho, si van a este website, tiene más información. Y como ven, es algo que es complejo y necesita de colaboración, no solo de agencias de ciertos países, pero también universitarias, el sector privado, es donde es estamos agradecidos de tener la oportunidad de trabajar en nuestro centro, y nos apoya a salir y tratar de involucrar a otras entidades. Nosotros cuatro, siendo de descendencia mexicana, estamos felices de estar aquí, ¿no?, y hablar con CONACYT, hablar con la Agencia Espacial Mexicana y encontrar maneras de programas de que, por ejemplo, estudiantes de aquí puedan ir, por ejemplo, a NASA a hacer un proyecto o algo. Y lo que habla Juan ahorita de eso, idea, estamos ahorita hablando de ideas de cómo hacer eso. Entonces, si quieres, Juan, bueno, pues,